Estos fueron algunos de los tensos momentos vividos ayer sobre las 2:30 de la tarde en el centro comercial Dayland de Playa Honda. Un incendio originado en la freidora y la campana de extracción del humo del Burger King creaba una gran humareda que obligaba a un desalojo exprés de todos los establecimientos del centro. Ha alargado un humo tóxico que se ha desalojado con mucho éxito el Dayland, o sea, con una seguridad, la verdad, que y una buena intención. Y está en poquísimo tiempo, todo estaba cerrado, negocios cerrados, empleados fuera y todo fuera. Ya se ve una humacera tremenda, o sea, un olor a aceite quemado. El suceso, que se cerró con 3 afectados por inhalación de humo y uno de ellos por quemaduras, convirtió al centro comercial en el punto de mira de los medios de comunicación, los vecinos de la zona y los equipos de emergencia, que estuvieron trabajando durante toda la tarde para sofocar el fuego y ventilar las estancias. En estas imágenes se puede ver ya en la mañana de este martes cómo casi todos los negocios reabrían sus puertas a partir de las 10 de la mañana. Hoy hemos abierto a partir de las 10. Después de labores de limpieza y sobre todo desahogo de los humos que se crearon. Y bueno, todavía hay un poquito de mal olor, pero bueno, hemos abierto con cierta normalidad. Solo el propio Burger King, que tendrá que hacer reparaciones de gran calado, y el supermercado tenían cerradas sus puertas esta mañana. Creo que se han abierto casi todas las tiendas, excepto el supermercado, por razones sanitarias. Y poco más te puedo contar, porque yo he entrado a mi comercio y aquí me he quedado desde las 10 de la mañana. En definitiva, un susto que, gracias a la diligencia del propio centro comercial y la profesionalidad de los bomberos, ha quedado en algo más que una anécdota.